Hola a todos, aquí estamos de nuevo en el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy os traigo una receta sencilla, unos canelones rellenos de atún y cubiertos con una bechamel, para que así nos queden más sabrosos y jugosos. Como veréis a continuación, no es nada difícil hacerlo. Ahora, vamos a ver qué ingredientes necesitamos para hacer estos canelones de atún. Vamos a necesitar 300 gramos de atún, al natural o en aceite, siempre escurrido. Salsa de tomate de 3 a 4 cucharadas. Placas para hacer canelones. Vamos a utilizar 16 placas. Queso rallado y para gratinar. Sal, 2 huevos que vamos a cocer. Y además, para hacer la bechamel vamos a necesitar 250 ml de leche entera, 30 gramos de mantequilla y 40 gramos de harina. Cocemos los huevos y cuando hayan hervido 10 minutos los retiramos a agua fría, los pelamos y reservamos. Ponemos a calentar una cazuela con abundante agua y sal y esperamos a que hierva. Una vez que el agua está hirviendo, vamos añadiendo las placas de una en una y vamos a ir además removiendo para que no se pegue. Así vamos añadiendo. Una vez que las hayamos añadido todas, vamos a dejar que hiervan unos 6 minutos y después vamos a sacar a una fuente con agua fría para parar la cocción. Así que nada, añadimos todas las placas y seguimos. Remover de vez en cuando. Pues mientras se nos cuecen las placas, para los canelones, en un bol amplio echamos el atún y le añadimos los huevos que ya están fríos. Y nada, con la ayuda de un tenedor aplastamos y desmigamos el atún. Mezclamos bien. Y le añadimos el tomate. Añadimos el tomate y mezclamos bien, de tal forma que se impregne todo. Pues nada, ya tenemos el relleno. Una vez que tenemos la pasta ya hervida, durante 6 minutos para que quede al dente, la sacamos con la ayuda de una espumadera y la metimos en un bol con agua bien fría con hielo, para que parar la cocción y así refrescarla. Pues ya hemos refrescado las placas y ahora vamos a ponerlas en un paño limpio, ligeramente húmedo y sobre todo que no suelte pelo. Y las vamos a rellenar. Así que nada, colocamos todas las placas de los canelones y seguimos. Pues mientras se nos secan los canelones, vamos haciendo la bechamel. Cogemos una cazuela y añadimos la mantequilla y vamos a dejarla hasta que se funda. Una vez que tenemos ya la mantequilla fundida, añadimos la harina y mezclamos bien. Así. Pues ya hemos incorporado, como veis, toda la harina. Y ahora vamos a añadir la leche de poco en poco. Añadimos un poquito y mezclamos. Y hasta que no se haya integrado del todo, no vamos a añadir más leche. Esta será la forma de que no tenga nuestra bechamel ningún grumo. Dejamos que se mezcle todo bien, como os he dicho. Así. Y como veis, la leche ha desaparecido. Así que ahora es el momento de añadir un poquito de leche más. Y nada, hacemos la misma operación. Hasta que añadir toda la leche. Pues ya le hemos añadido toda la leche, incluso un poquito más. Y ahora vamos a dejar que hierva durante 10 minutos. Así será el sabor a harina. Y moviéndolo constantemente. Así que nada, vamos a dejar que hierva, como os he dicho, los 10 minutos. Y la tendremos lista. Mientras, encendemos el horno para que se vaya calentando a 180 grados. Ahora echamos una cucharadita de relleno en cada placa de canelón. Y luego le daremos forma. Pues ya le hemos echado una cucharadita en cada uno y ahora ¿qué tenemos que hacerlo? Pues nada, simplemente tenemos que envolverlos. Apretamos un poco para que nos queden bien firmes y nada, enrollamos. Y vamos a hacer lo mismo pues con todos. Apretamos un poco, con las manos bien limpias por supuesto, y nada, los enrollamos todos. Como veis es muy sencillo. Pues ya hemos dado forma a los canelones de atún. Y ahora en una bandeja apta para el horno, la untamos un poco con mantequilla o en su lugar con salsa de tomate. Y nada, vamos a colocar
los canelones dentro, bien prietos. Pues nada, una vez que la bechamel ya ha hervido, le añadimos un poquito de sal y un poquito de pimienta y nuez moscada. Mezclamos bien y le vamos a añadir esta bechamel a los canelones que ya tenemos en la bandeja. Pues ya tenemos los canelones en la bandeja y la bechamel hecha, así que vamos a añadírsela una capa fina por encima. Cubrimos todo y le vamos a echar el queso. Pues le echamos el queso por encima y lo vamos a meter en el horno que está caliente a 180 grados hasta que esté dorado. El tiempo va a depender un poco del horno, pero bueno, puede ser de 10 a 15 minutos. Pues nada, vamos con ello al horno. Bueno, pues ya tenemos los canelones terminados. Hemos dejado que el queso se gratine en el horno y que los canelones se calienten. Y los tenemos listos para comer. Como siempre, espero que os haya gustado la receta y si es así, os animo a suscribiros a mi canal. ¡Hasta pronto!